Bonjour à vous tous et à vous toutes. Hello, good morning or good afternoon, depending where you are on the planet. Avant de commencer cet événement, je voudrais vous donner quelques indications en ce qui concerne interpretation that is given to you in three different languages. So please look below your screen. You will see an icon with the planet, and you may select the language of your preference. Bonjour à vous. Une indication logistique. Bueno, tenemos una indicación logística antes de hacer la partida de esta jornada de seminario. Y me gustaría recordarles que abajo de la pantalla tienen un módulo de interpretación lingüística de manera tal que ustedes podrán escuchar las presentaciones en su idioma favorito. Y esto se encuentra, como digo, en la parte de abajo de la pantalla. Unas orientaciones breves antes de iniciar con el golpe de inicio. Les quiero recordar que tienen abajo de su pantalla un módulo para la interpretación simultánea. De esta manera pueden elegir el idioma de su preferencia con el servicio de intérpretes. Bueno, vamos entonces. Me presento, Sylvain Goudreau, coordinador regional del programa de Educación para el Empleo con Colleges and Institutes Canada. Estaré otra vez como cuarto webinario, el maestro de ceremonia para guiarles en ese evento que ha sido muy agradable tanto por parte mía que por todo el equipo de SICAN, así como los socios de la Alianza del Pacífico que nos han ayudado. Les deseo un buen día con nosotros. Les recuerdo que hoy día, 18 de noviembre, es un día muy oportuno para cerrar nuestro foro de sostenibilidad ambiental. Desde el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o de su conocida sigla, la UNESCO, ha promulgado ese día
como el Día Mundial de la Filosofía, palabra griega que significa el amor a la sabiduría. El estudio de la naturaleza y del comportamiento correcto e incorrecto. Dicho en palabras de la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, por supuesto, que nos interesa hoy día desde las cuatro últimas semanas. Cae entonces como anillo al dedo terminar hoy día nuestro proceso de exploración y diálogo en estos cuatro webinarios. Les recuerdo que con el servicio de intérpretes debemos hablar un poco más despacito para que los intérpretes puedan hacer su trabajo y hacer beneficiar con toda la calidad que pueden hacerlo. Los tres primeros webinarios han tocado primero, con el webinario A, las acciones para la reducción del impacto ambiental en el ámbito extractivo. Luego, la semana siguiente, el 4 de noviembre, hemos tocado el desarrollo del capital humano con perspectiva ambiental en la educación y formación técnica y profesional y el ámbito extractivo. Y luego, el 11 de noviembre, el jueves de la semana pasada, hemos tenido y tocado procesos consultivos y sistema de reconocimiento de buena gestión ambiental. Todas estas han sido grabadas como el día de hoy, lo cual permite a volver a escuchar y compartir con colegas suyas algunas de las ponencias o discusiones. Quiero recordarles que en estos otros webinarios han podido, o al menos han sido invitados, en llenar la encuesta de satisfacción. Entonces, si no lo han hecho, por favor, pueden hacerlo todavía. Y han encontrado en las diapositivas de inicio un código QR que les dio la oportunidad de descargar el programa del día de hoy. Además, les hemos enviado a su correo electrónico una guía de lo que se va a desarrollar y la manera que se va a desarrollar el día de hoy, lo cual va a ser diferente de los webinarios anteriores. Tenemos la suerte de tener unos 693 personas inscritas. Y hoy día es el webinario final. Y ustedes podrán también aprovechar de las redes sociales para compartir y ampliar su red, como lo hemos hecho siempre en las últimas semanas. Entonces, les deseo una linda y enriquecedora experiencia de foro virtual. Sin mayor demora, tengo el privilegio de presentarles a nuestra primera autoridad política para la apertura de nuestro cuarto y último webinario. Hablo de la señora María Carolina Schmidt Valdívar. Ella es ministra de Medio Ambiente de Chile. Su objetivo dentro del ministerio es claro. La única manera de lograr un desarrollo verdaderamente sostenible es incorporando el cuidado y el respeto por el medio ambiente. La ministra Schmidt también fue presidenta de la COP25 y en ese papel está liderando el impulso del Programa Internacional de Acción Climática. Entre las prioridades de su administración se encuentra la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Área Protegida en el Senado de Chile y el impulso del Plan Nacional de Protección de Humedales
del 2018 al 2022. Por favor, estimada ministra, le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y todos, especialmente a los organizadores del Foro Intersectorial de Sostenibilidad Ambiental en la Alianza del Pacífico y Canadá. En primer lugar, quiero manifestar el apoyo de nuestro país a la implementación de la hoja de ruta de gestión sostenible de plástico que busca concretar la declaración presidencial de la Alianza del Pacífico sobre la gestión sostenible de los plásticos del año 2019. Chile ha hecho eco de ese llamado y no se ha quedado atrás. En julio de este año lanzamos la hoja de ruta nacional a la economía circular, que constituye el plan maestro de transformación de nuestro país a una economía cero residuos. La profunda transformación, que significa moverse hacia un modelo de desarrollo circular en Chile, requiere de una mirada consensuada y de largo plazo, establecida justamente en esta hoja de ruta. En ella, nos hemos planteado 7 metas concretas con objetivos medibles y ambiciosos que nos permiten avanzar con sentido de urgencia hacia un Chile circular sin basura. Esta iniciativa se suma a la ley que eliminó las bolsas plásticas del comercio en Chile, elegida la mejor política pública del año 2019 por la misma ciudadanía, así como la nueva ley que regula y prohíbe la entrega de plásticos de un solo uso en Chile, que entra en vigencia justamente en febrero del próximo año. Asimismo, a través de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley REP, hemos establecido una nueva forma de reciclar para Chile, obligando al retiro domiciliario de los artículos a reciclar en todo el territorio nacional, lo que permitirá multiplicar por 5 nuestras tasas de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios. En esta materia, el sector privado es clave. Y junto a ellos diseñamos y ejecutamos un conjunto de medidas. Primero, la ecoetiqueta para envases y embalaje Elige Reciclar, que informa a los consumidores de manera transparente y clara sobre la verdadera reciclabilidad de los distintos envases. A la fecha, ya tenemos más de 1.300 productos de consumo masiva que ya han estado certificados y avanzaremos hasta este sistema obligatorio. También el pacto de los plásticos que firmamos para Chile. El tercer pacto de plástico va a ser lanzado en el mundo el año 2019 y en el que establecimos metas voluntarias para las empresas líderes del país, de forma que al año 2025 el 100% de los envases plásticos en Chile sean reciclables, reutilizables o compostables. Esto es solo un barniz con los principales titulares de las acciones que estamos llevando a cabo para avanzar hacia un Chile circular. Se trata de una labor de largo aliento, pero que sin duda nos permitirá, como país, avanzar hacia un desarrollo realmente sostenible. Les deseo que tengan una excelente jornada y que estas ideas puedan servir de insumo para la discusión que se tendrán hoy. Y ojalá también de inspiración para que el trabajo de cada uno de ustedes pueda realizar para llevar a cabo esta tan desafiante e innecesaria transformación a la economía circular en el mundo. Muchas gracias. Muy bien. Estimada ministra Schmidt, muchísimas gracias por sus palabras de apertura, por el dinamismo y su mirada intersectorial. Y da un buen respaldo a lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Hoy vuelvan con nosotros también 11 panelistas para 2 sesiones de trabajo en subgrupo. Primero tendremos por temas y luego por país. Eso para tener un trabajo de calidad. Hemos necesitado reducir la cantidad de participantes a ustedes nomás, mientras que las demás personas han sido invitadas a conectarse a través de nuestra plenaria en grupo vía el live feed de YouTube, que estamos ahora mismo difundiendo. Por lo tanto, a ellos y a ellas les saludamos y les agradecemos por su interés y su compromiso.
Hablamos ahora de la primera sesión de trabajo en subgrupo que llamamos temático. Se pretende que este espacio de discusión se convierta en uno de construcción colectiva en base a los insumos de las ponencias y a la experiencia de cada participante. Ustedes hoy día somos 48 nomás. Entonces, eso va a permitir de verdad una interacción de alta calidad y un acercamiento. El objetivo principal es de enriquecer el diálogo y permitir un intercambio entre las personas de los diferentes países de la Alianza del Pacífico y Canadá. Los objetivos específicos por esa primera sesión en subgrupo temático son generar un acceso más personalizado a los panelistas y expertos. También generar un espacio de conversación sobre los desafíos de implementación de los temas tratados en una realidad concreta y propia a cada participante, con la contribución de los panelistas expertos. Muchas veces escuchamos expertos en conferencia y se ve todo bonito lo que está expuesto, pero de ver la implementación en un contexto diferente, un país diferente con cultura diferente, con un tejido empresarial y educativo diferente, suele ser desafiante. Por lo tanto, ese acercamiento nos permitirá tocar de manera honesta y humilde estos desafíos de implementación. También se espera contar con recomendaciones para justamente esa implementación. Algunos de ustedes, no solo los panelistas, pero varios de ustedes tienen años de experiencia y pueden dar recomendaciones a los demás participantes en cuáles son los primeros pasos, cuáles son el liderazgo idóneo, cómo podemos acercar y agrupar otros socios para trabajar de manera intersectorial y evitar de duplicar los esfuerzos. Esta sinergia queremos establecer, fortaleciendo redes de apoyo mutuo y el diálogo entre actores de diferentes sectores y países que sean del Estado, del mundo empresarial, productivo o de la sociedad civil. Todos tienen su lugar, todos tienen algo que aportar. También el último objetivo de esta primera sesión de trabajo en subgrupo quiere también promover el diálogo entre todos nosotros. Entonces, a nivel informático ahora, seguiremos en salas más pequeñas. Todavía con el servicio de interpretación simultánea. Les recuerdo entonces la importancia de hablar lentamente para facilitar el trabajo de nuestros 16 intérpretes que tendremos en el día de hoy. Les compartimos en el chat de ahora un documento PDF. Entonces, querido equipo técnico, les pido de pegar eso. Y estos documentos PDF podrán pinchar el enlace a su grupo de preferencia, panel A, B o C. Allá les estarán acogiendo miembros de nuestro equipo de SICAN y de uno o dos representantes del Grupo Técnico Medio Ambiente y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico, así como de panelistas. Les estarán esperando para un conversatorio más personalizado de 45 minutos. Después, ¿cuál tiempo regresarán acá en nuestro anfiteatro más grande para una plenaria en la cual cada grupo tendrá 5 minutos para compartir los hitos de lo discutido? El enlace que deberán utilizar para regresar acá es el mismo que ustedes han recibido por correo en los últimos días. Entonces, adelante.
buen provecho y nos veremos de vuelta acá en 50 minutos. Los de ustedes que podrían tener dificultades con la selección de su subgrupo pueden quedarse acá y les estarán asesorando Cristian, Maud y Mariela. Por favor, adelante. Hola. Hola, Luis. Bienvenido de vuelta. Hemos terminado nuestro subgrupo B, entonces normalmente todos están llegando ahora. Perfecto. Ok. Entonces, bienvenidos y bienvenida de vuelta en este anfiteatro grande en el cual estamos de vuelta, como en la escuela. Hay varias aulas virtuales y aquí estamos. Y entiendo que es también parte del proceso de aprendizaje, de educación continua, digamos, de aprender esta tecnología y manipularla y irnos de un lugar al otro. Entonces, les felicito por el respeto del tiempo, por la conversación fructífera, la buena participación de los panelistas, el trabajo de los facilitadores queridos y los relatores. Entonces, el momento ahora, les vamos a dar a cada subgrupo unos 5 minutos para compartir los frutos de lo que se ha observado, de lo que se ha compartido. Y les invito siempre a pensar que si ustedes han sido en un subgrupo diferente, podrían de igual manera tener interés por uno o ambos de los demás grupos. Y es importante tomar en nota cuáles son estas sinergias posibles, cuáles son estos intereses de algunas personas, tanto por los panelistas y expertos de otros países, si escuchan que hay un país, que hay algunos socios que manifiestan mayor interés, es importante tomarlo en cuenta de tal manera que en la siguiente sesión de trabajo en subgrupo por país, estos panelistas no deberán de manera obligatoria quedarse en su propio país. Podrán elegir otro país si lo quieren por apoyar algunos socios que tienen el interés en su buena práctica o en la experiencia que ha sido compartida en los webinarios. Entonces, el fruto del relator de compartir tiene una importancia en ese sentido de influir en la siguiente etapa. Entonces, me encantaría ir por orden mezclada. Si les parece, me gustaría empezar con Luis Ledesma, del Ministerio del Ambiente de Perú, que han sido relatores en el grupo del tema B. A ustedes, me encantaría empezar por ustedes. Perfecto, Luis. Sí. Muchas gracias por el pase. Bueno, agradecerles a los organizadores y a los presentes por el interés de la asistencia que en esta última sesión del foro. Voy a compartir algunos alcances que se discutió en este subgrupo temático B sobre el desarrollo del capital humano con perspectiva ambiental. No sé si prefieren que comparta el formato. Sí. ¿Cómo quieres? Sí, sí, ¿cómo quieres, Luis? Tal vez te apoyará, sí. Sí. A ver, aunque... Sí, voy a expresarle y si necesito un apoyo lo proyecto. Sí, en principio ha sido muy interesante el intercambio de experiencias, aportes y comentarios que se ha tenido a raíz de este tema tan importante sobre el desarrollo de capital humano, enfocándose sobre todo en la perspectiva, ¿no?, de ambiental. Esta sesión inició mencionando una experiencia canadiense sobre este intercambio constante que hay
de espacios entre el ámbito académico con respecto a la industria y el sector gubernamental. Se destacó la importancia de tener estos espacios para que los alumnos que están en la etapa formativa entiendan cómo van a aplicar los conocimientos adquiridos, ¿no?, en el programa de estudios, ya cuando comiencen a trabajar, ¿no?, cuando comiencen a ejercer estos conocimientos tanto en la industria como en la gestión pública, ¿no? Uno de los elementos que se destacó en esta experiencia es de que se tendría que hacer reuniones periódicas, como por ejemplo trimestralmente, con los estudiantes, los representantes estudiantiles, con la industria y representantes del gobierno, ¿no?, para poder en conjunto desarrollar currículas que estén alineadas a las necesidades, ¿no?, identificadas tanto por la industria como en el sector público. Después se destacó la importancia de generar al interior de las instituciones, ¿no?, y sobre todo en los funcionarios y los tomadores de decisiones, que contemplen la perspectiva de género y del cuidado y prevención del ambiente. No obstante, se destacó que en este punto es bastante complejo muchas veces cambiar la forma de pensar, ¿no?, cuando alguien ya tiene una formación ya establecida, ¿no? Por ello, también se tocó el tema de la importancia de formar a los niños, ¿no?, desde su formación estudiantil, que participen en programas medioambientales, que tanto por el lado académico como los programas que se pueden desarrollar a nivel de gobierno, que entiendan la importancia a través del aprendizaje aplicado, cómo se debería obtener conciencia del cuidado y prevención del ambiente. Ahí se mencionó una experiencia en donde, en un lago contaminado, ¿no?, cuando se hacía estas intervenciones de remediación, que los estudiantes tengan un involucramiento directo con algunas de las tomas de mediciones, que vayan aprendiendo desde la práctica la importancia que tiene, ¿no?, el cuidado y la prevención del ambiente, sobre todo en esta etapa inicial de formación. Un punto también importante que se destacó en la discusión de este subgrupo es que hay que cambiar este paradigma de la formación enfocado a netamente lo técnico, debido a que también es importante el desarrollo de personas, ¿no?, de tener un desarrollo con perspectiva humanística, que podamos justamente desarrollar una visión de ciudadanía global, ¿no?, que más allá de los conocimientos técnicos que uno pueda adquirir, inclusive en las mismas materias medioambientales, sí es importante nosotros internalizar la importancia del cuidado y prevención del ambiente. Y como punto último para cerrar este grupo, se retomó la importancia de la inclusión de los programas de estudios de diferentes especializaciones, la temática medioambiental, ¿no?, que en sí es un conocimiento transversal, ¿no?, que se toma en muchas materias, y sobre todo para el desarrollo de que los alumnos tengan también, para que desarrollen habilidades, herramientas que les va a servir en el trabajo cuando ya conozcan la importancia en la industria y en el sector público sobre el cuidado del ambiente, y no sobre todo aprender lo que existe, sino también buscar maneras de desarrollar o mejorar los procesos existentes, ¿no? Bueno, esos serían los puntos más resaltantes que se tocó en este grupo B. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Qué fructífero y bien organizado, ¿eh?, con la tabla, me encanta bastante. ¿Hay posibilidad a nivel técnico, si algunos de los participantes tienen preguntas para ese equipo, aclaraciones? Por favor, hay no más que utilizar, levantar la mano y podrán activar su micrófono. No obstante, no se tiene la posibilidad de prender su cámara, pero sin problema, con la mano, y les damos la posibilidad de hablar para compartir unas preguntas sobre lo expuesto por el amigo Luis. Ok. Podremos más adelante tomar las preguntas. Entonces, me encantaría ir ahora con el grupo A,
con nuestro estimado relator Miguel Pérez del Ministerio del Ambiente de Colombia, que es con nosotros y que ha tomado las notas y observando de manera atenta la conversación del grupo A. Por favor, Miguel. Querido Sylvain, si me permites. Miguel tuvo problemas de ingresar y está con su celular. Entonces, le va a ser difícil mostrar la plantilla, sino que va a ser una lectura de las buenas prácticas y desafíos que hemos identificado. Y luego vamos a enviar la plantilla, ¿te parece? Liliana, si puede ayudar, darle unos 5 minutos más a Miguel para volver a entrar en el enlace. Podemos ir nomás con el grupo C. Es que, Silvan, es que desde, qué pena te interrumpo, desde el computador no me dejo ingresar, es por eso estoy desde mi celular. Está bien, pero otras sí. Personas podrían compartir su pantalla. Liliana, tú puedes compartir tu pantalla mientras que... Sí, si nos da 5 minutos, estaría perfecto. Sí, al final, si nos pones al final, por favor, ¿sí? Que Miguel me va a enviar por correo las notas para poder yo presentarlo. Él lo presenta, pero yo ponerle en pantalla. Sí, ¿sí? El documento estaba también en SharePoint, en la nube, entonces hay que ver la manera más sencilla de tener acceso. Entonces, Liliana, ¿está bien? Tienen unos 5 minutos, entonces estaríamos... volviendo al grupo C, facilitado por Vicente Montoya con el relator Moisés Hernández de Semarnat de México. Adelante, Moisés, por favor. Muchas gracias, Sylvain. Buenos días a todos y a todas. De parte del subgrupo C, nosotros atendimos el tema procesos consultivos y sistemas de reconocimiento de buena gestión ambiental. La discusión que tuvimos nos permitió tener algunas ideas que voy a destacar en la respuesta que tengo. En este caso, Sylvain, no sé si deba de proyectar también la tabla, tal como lo hizo Luis Ledesma, mi compañero de Perú. Sí, es libre. Si quieres, puedes compartir la pantalla y si no lo ves adecuado, sigue nomás a voz alta. Perfecto. Voy a seguir en voz alta porque tengo una redacción que es la siguiente. Los factores fundamentales para el éxito en la implementación sostenible de los procesos consultivos y sistemas de reconocimiento de buena gestión ambiental deben incluir tener una visión de país a nivel macro, lo cual permite trabajar en acciones concretas con el sector privado y con las dependencias del gobierno. Entre los desafíos que se enfrentan desde la sociedad civil al tener esta visión de país a nivel macro, se encuentra coordinar con el sector empresarial cambios en su infraestructura y tecnología, integrar a las universidades, gobiernos locales y sectores productivos locales, como por ejemplo, organizaciones de pescadores. Como sociedad civil, se debe contener el deseo de avanzar rápido, tener espacios de mayor confianza para poder sobrellevar los desafíos del entorno local, como pobreza, marginación, y todo lo anterior en el marco de una economía circular. Ahora bien, en lo que respecta a la relación entre gobierno y comunidades locales e indígenas, es esencial dedicar tiempo para trabajar en colaboración con las comunidades locales e indígenas y asegurarse de que tienen la oportunidad de contribuir a cualquier política o programa. La transparencia y honestidad de las agencias gubernamentales es esencial para el éxito de políticas y programas. En la experiencia canadiense, llevan 15 años trabajando con dichas comunidades.
Y finalmente, para vincular, es necesario vincular de una forma más humana a las empresas mineras con las comunidades locales, con un enfoque de paisaje, lo cual significa el entorno natural. Y este incluye a la población local. También es necesario que las empresas mineras inviertan en energías más limpias y en buenas prácticas como la recirculación del agua en sus procesos productivos. Entre los desafíos que esta visión conlleva están los siguientes: lograr que una empresa entienda que debe dar seguimiento a las acciones que debe implementar. Es decir, después de una auditoría ambiental, las empresas tienden a olvidar el dar seguimiento. Las empresas deben tener un sistema de administración ambiental. Ante cualquier afectación de sus prácticas ambientales, las empresas descuidan lo importante, el medio ambiente, por atender lo urgente, la producción. En virtud de los recursos que exige, todavía menos empresas tienen un sistema de vigilancia ambiental para monitorear sus acciones. El intercambio de experiencias con otras unidades mineras también es necesario. No todas las empresas tienen comunicación entre ellas, lo cual puede producir resultados negativos ante desastres ambientales. Como punto final, la minería no está sola, no está aislada. Las sinergias pueden ser tanto entre empresas mineras como también pueden incluir empresas productivas de otros rubros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Qué interesante, ¿eh? Todo lo que salió. Y lo has bien, hiciste una cobertura de todos los ángulos, resaltando los puntos de vista y práctica de interés con los diferentes sectores, de dónde vienen los socios. Ese tema del reconocimiento de las buenas prácticas ambientales lo habíamos avanzado en un proyecto anterior de SICAN en Perú, con acercar el Ministerio de Educación con el Ministerio del Ambiente en generar una normativa de sello verde de reconocimiento de la excelencia dentro de institutos que se destacan con buenas prácticas ambientales. Entonces, hay mucho que hacer y agradecemos el resumen, Moisés, que acabas de compartir con nosotros. ¿Hay preguntas de los participantes para ese grupo del tema C? Entonces, preparan sus preguntas. Si hay, iremos ahora al grupo A. Con el amigo Miguel Pérez del Ministerio del Ambiente de Colombia. ¿Qué tal, Miguel y Eliana? Sí, Silvan, voy a compartir pantalla. Dale. Un segundo. Voy a abrir un poco más. Miguel, te dejo la palabra. Un poco más todavía, Eliana. Más grande todavía. Sí, gracias. Okay. Perfecto, Eliana, muchísimas gracias. Podemos empezar, sí, con las buenas prácticas, factores de éxito y algunos desafíos. Claro que sí. Bueno, es un resumen, ¿no? Un resumen de toda la conversación. Adelante, Miguel, gracias. A ti, Eliana. Esta sesión fue muy, muy importante. Se tocaron temas muy valiosos. Por ejemplo, Roxana Díaz, del Ministerio de Ambiente de Perú, nos explicaba que Perú estaba un poco atrasado con el tema de las políticas públicas y la normatividad, a diferencia de otros países.
y ella consideró clave para que el país se incorporara en generar política pública sobre el tema de plásticos, tener acceso a la información científica. Ellos enviaron un representante del ministerio a una asamblea de las Naciones Unidas donde tuvo acceso a información y tuvo la capacidad de tener más peso científico la política, la formulación de la política. Entonces yo creo que ese fue un punto clave. Mi compañero Carlos Jairo Ramírez expuso que, por ejemplo, nosotros fuimos uno de los países pioneros en formular una política de economía circular a nivel nacional. Dijo que es clave llegar a territorios, pero también es clave el tema multisectorial. Sentar a todos los actores que están involucrados tanto en la formulación como van a ser implicados en la implementación de la política pública. Entonces, el caso de Colombia es muy valioso porque se sentó academia, se sentó institutos de investigación, se sentó a nivel público, organizaciones regionales, así como las centrales. Entonces, este tema de la multisectorialidad es muy importante. Otra idea, esta idea de la multisectorialidad se repitió a lo largo de la sesión. Inclusive Jorge de Chile nos dice que hubo reuniones y mesas privadas con las empresas, ¿sí? Buscando soluciones concretas y también sumando otros actores que estuvieran involucrados. Por su parte, Pierre habló de la importancia de movilizar los actores, pero también de la educación y la movilización de la sociedad civil. Retomando un poco la intervención de Carlos, de mi compañero del ministerio, con el ejemplo de la política de economía circular, de la Estrategia Nacional de Economía Circular, es muy importante también el tema de la comunicación a la ciudadanía de todas estas políticas y también de la cultura ciudadana. Rodrigo Murillo, de México, nos contaba que hay actores que presentan cierto tipo de resistencia y que para eso es importante que los que formulan política pública a nivel ambiental jueguen un papel de intermediadores. Es decir, que tengan claro, él daba el ejemplo con la minería, que es importante también la actividad económica, pero que se concilie con el cuidado del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, más que ser regulador, más que ser un tema sancionatorio, es un tema de mediación. Para esto también él completaba que con el tema minero es importante también las capacitaciones o las cooperaciones a nivel técnica, por ejemplo, con Chile, que tiene también varios aspectos de minería. Y por último, Jonathan, que se vinculó a la sesión, nos explicó que ya hay un tema de manejo de plásticos en la Alianza del Pacífico y hay hojas de ruta para el manejo de plásticos. Entonces es importante que también los países tengan claros que los escenarios como la Alianza del Pacífico y en diferentes escenarios ya hay hojas de ruta y hay documentos técnicos en los cuales tenemos que fijarnos. Pero esas fueron las ideas principales de la sesión. Ah, bueno, claro, los factores de éxito es lo que les estaba mencionando. El enfoque sistémico es clave incorporar tanto a los agentes de mercado como al ámbito colaborativo. Por ejemplo, con el tema de la intervención de Roxana, nos decía que ya debemos hablar de un modelo de economía circular inclusiva donde se haga parte a las poblaciones vulnerables de las soluciones medioambientales. También mi compañero del ministerio habló de eso. Por ejemplo, están muy, muy, muy de moda, son muy llamativos el tema de los pagos por servicios ambientales. Es un ejemplo de eso.
clave la comunicación de la cultura ciudadana y también que existan diferentes mecanismos transversales a las políticas. O sea, que no se aplique una política única, sino que se vea una diversidad de mecanismos para implementar esta política. Es clave también la responsabilidad de la ciudadanía para la implementación de cualquier política. Los desafíos es avanzar de forma integral hacia el cambio climático con todos los elementos emergentes que tienen que enfrentar tanto las empresas como el gobierno, tener claro que los problemas medioambientales es un tema para todos los actores, inclusive Jorge nos hacía énfasis a este tema, que el tema de los plásticos no es solo un problema económico, sino también es un problema de salud pública. Y también es clave que los escenarios que se planteen con la sociedad civil, con los empresarios, se hablen de acciones concretas, medibles, acciones que lleguen a resultados en disminución de desechos y en disminución de impactos negativos medioambientales. Esas son las ideas principales. Muy bien, querido Miguel, muchísimas gracias por este resumen. Les recuerdo a todos que estas tablas que vemos resumiendo lo conversado van a alimentar nuestro informe del evento, del foro, de tal manera que eso van a ser un poco mejorada después el webinario de hoy y van a ser parte de un informe más exhaustivo, más detallado, que ustedes tendrán acceso, por supuesto. Mirando el tiempo, vamos a seguir adelante con el siguiente trabajo en subgrupo. Guardaremos las preguntas hacia el final, después la siguiente plenaria. Entonces, ahora esta segunda sesión de trabajo en subgrupo se llama geográfica, lo que quiere decir por país. Los objetivos específicos son los siguientes. Primero, identificar las buenas prácticas o políticas de mayor interés o de mayor relevancia para cada país, tomando en cuenta, por supuesto, las prioridades de su administración, gobierno central, administración que sea de su ministerio o de sus institutos, porque algunos de los participantes hoy día conectados son de instituto de enseñanza superior. Entonces, de todo lo visto y escuchado, es bueno tomar un tiempo en el siguiente subgrupo para ver cuáles son los que son más prioritarios, los que son para un país mismo, y ver si hay posibilidad de sinergia y de apoyo mutuo dentro de un mismo país. Entonces, el segundo objetivo es de identificar los próximos pasos de acercamiento, de intercambio o posible sinergia. Y eso les invitamos a verlo en un horizonte de 16 meses, casi un año y medio, y a través del tiempo que podremos seguir trabajando después el foro en tener grupo de trabajo impulsado por SICAN durante el tiempo que nos queda del programa Educación para el Empleo con la Alianza del Pacífico, que se termina en marzo 2023. El tercer objetivo es de promover el diálogo y la colaboración entre los países. Entonces, en el momento de la plenaria, va a ser importante y interesante por un país de escuchar los demás países y allá tal vez ver que hay prioridades similares o posibilidad de apoyo mutuo. Entonces, ahora al equipo técnico les pedimos de compartir el siguiente PDF, donde encontrarán los enlaces de la sala de subgrupo país. Y allá ustedes se van y
Vamos a establecer un tiempo menos esta vez. En vez de trabajar durante 45 minutos, les invitamos a reducir a unos 35 minutos de trabajo. 35 minutos, entonces pueden mirar su reloj. No voy a decir las horas porque hay varias horas dependiendo de dónde están, se ubican con varias zonas horarias. Entonces, eso sería el tiempo. Miran en el chat, hay los enlaces y pueden ir en su país y allá también tendremos facilitadores de SICAN con algunos relatores a través del Grupo Técnico Medio Ambiente y Crecimiento Verde. Entonces, gracias y nos vemos más adelante. Como mencionado por Sylvain, ahora es el tiempo de la sesión en su grupo por país. Pueden pinchar el enlace que está ahora en el chat para abrir un archivo PDF y pinchar sobre el país que les interesa para ingresar a los subgrupos. Vamos entonces. Mira, bienvenidos de vuelta a esta plenaria, esta segunda plenaria ahora para compartir lo que se ha compartido, lo que se ha identificado como prioridades en cada país. Y reitero que lo que se va a compartir ahora no son compromisos, no han sido identificado con los jefes, las altas autoridades. Entonces, con tranquilidad, estamos más bien explorando posibles prioridades para poder después dar seguimiento en grupos de trabajo y facilitar algunos acercamientos. Entonces, vamos a empezar con el grupo A. No, el grupo de Chile, disculpa. El grupo de Chile, Emily Binet de SICAN estuvo facilitadora y Felipe Cortés del Ministerio del Ambiente de Chile ha sido identificado como relator. Entonces, Felipe, te paso la pelota. Si puedes prender tu cámara y compartir lo que fue conversado. ¿Amiri? ¿Felipe? Felipe está. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Muchas gracias, Silvén. Uh-huh. Buenas tardes. Bueno, ya que estamos en plenaria, me presento nuevamente. Mi nombre es Felipe Cortés. Trabajo en la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Me tocó tomar nota de las contribuciones de los participantes de...
subgrupo de Chile. Si quieren, voy a compartir la pantalla para que vean las anotaciones. Perfecto. Un segundo, por favor. En resumen, contamos con varias contribuciones de diferentes servicios de Chile, servicios públicos me refiero. En primer Felipe, lugar, ¿sí? Felipe, disculpa interrumpirte. Si se muestra así, sería bueno si puedes hacer un zoom para que podamos leerlo. ¿Por ahí? Sí, es mucho mejor. Un poco más. Gracias. Ok. Espero que se vea. Bueno, en resumen, hablamos de varios temas. En primer lugar, hubo intervenciones respecto a la incorporación del tema de medio ambiente en los acuerdos de libre comercio que tiene Chile en negociación. Además de la incorporación y participación del país en diferentes foros multilaterales, entre ellos la Alianza del Pacífico. Se destacó además la realización de un foro de cooperación de la Alianza del Pacífico este 29 de noviembre, que tendrá varios temas, entre ellos medio ambiente, y que también va a tener participación del gobierno de Canadá. Existe una visión de colaboración y implementar una mirada transversal en la política ambiental y fomentar la participación del país en diferentes foros, y es un tema prioritario o relevante debido a la colaboración que existe en el establecimiento de una mirada transversal de la política ambiental y la representación del país en diferentes foros, además de generación de sinergia entre diferentes servicios con competencias ambientales. En segundo lugar, se habló sobre el establecimiento de mesas multisectoriales coordinadas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la coordinación, participación de diferentes servicios públicos y la sociedad civil también, para tener una mirada balanceada en diferentes acuerdos que se encuentran en negociación. En particular, se destacó el caso de la Mesa de Océanos y Pesca y cómo ha colaborado en el desarrollo de una estrategia nacional de residuos marinos. Es relevante, debido a la implementación de una mirada multisectorial de la política pública, contar con bajadas concretas, la generación de datos, información cuantitativa y desarrollo de capacidades técnicas y colaboración internacional. Y nuevamente también se generan sinergias en diferentes servicios públicos, pero también sociedad civil, eso creo que me falta anotarlo. Y de parte del Ministerio de Educación de Chile se destacaron varias iniciativas, entre ellas el trabajo que se encuentra implementando dicho servicio a nivel local para enfrentar desafíos climáticos en mitigación, adaptación, apuntando a nivel escolar, iniciativas apuntando obviamente a la población más joven, con un trabajo a nivel político, compromisos de diferentes regiones, involucramiento de la comunidad escolar. Se habló sobre iniciativas bastante interesantes sobre mitigación de la crisis climática a través de una actividad denominada Interescolar Ambiental, que es una alianza del ministerio con una empresa B que apunta a generar una red ambiental escolar de un gran tamaño a nivel mundial, además de cambios de hábito en materia de eficiencia energética en los hogares, estableciendo un ranking para evaluar el desempeño y con incentivos para los que tienen mejor desempeño a través de premios. Además, se contó sobre la experiencia de su programa Embajadores Ambientales, un programa formativo para influenciar entre compañeros de clase para la generación de conciencia, fomentar un cambio de comportamiento con buenos resultados. Es relevante debido a que es una implementación concreta de política pública a nivel nacional para fomentar el cambio de comportamiento, integración de habilidades relevantes en estudiantes, para también la mejora de desempeño en pruebas estandarizadas. Y bueno, también tiene una implementación continua y tiene sinergias a través de la asociación público-privada que contaba. Creo que eso se habló durante esta actividad. Agradecerles también a todos por las contribuciones. A mí me tocó hablar un poco sobre las diferentes políticas públicas que el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra implementando en materia de gestión sostenible de plástico, en particular la
la implementación de la ley de responsabilidad extendida al productor en productos prioritarios, la prohibición de la entrega de bolsas plásticas en el comercio, la regulación sobre plásticos de un solo uso y también hablamos un poco sobre una nueva iniciativa internacional que se espera llegar el próximo año para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo internacional sobre plásticos que a través del Ministerio hemos estado apoyando también con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. No me gustaría alargarme más, así que espero haber podido capturar todas las contribuciones. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Querido Felipe, muchísimas gracias y además lo hiciste puntual exactamente en 5 minutos. Muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos al grupo de Colombia, por favor, con la persona de Miguel Pérez del Ministerio del Ambiente de Colombia, que ha sido también apoyado por Eliana Gallardo, facilitadora de parte de SICAM. Entonces, Miguel, a ti. Muchísimas gracias. Estoy acá conectado de nuevo con mi celular. Pues estamos principalmente conectados 2 personas en este grupo geográfico y se identificaron varios temas. Lo primero, tanto de Colombia como otros países de América Latina, es importante el tema de estrategia nacional. Las estrategias nacionales de economía circular, en ese orden de ideas, con mi compañero del ministerio, recalcamos que los argumentos de relevancia de esta práctica o de esta política de interés es que es una sombrilla donde entran diferentes tipos de actividades humanas y tiene relaciones con diferentes impactos humanos. Entonces, influye en el tema del cambio climático, también en todo el tema del crecimiento verde, de una economía más sostenible. Y, por ejemplo, Colombia tiene metas específicas, procesos de implementación específicos y reconocemos a Chile como un país con el que se puede encontrar cierto tipo de cooperación técnica y que tiene avances en este tema, como lo decían anteriormente. Ah, aquí ya Eliana me está. Perfecto, entonces como pueden ver en la tabla, se encuentran diferentes sinergias o acuerdos, por ejemplo, con diferentes actores regionales, para nosotros es clave. También Colombia y Chile tienen cierta concordancia entre las metas y en los objetivos. Por ejemplo, lo que estaba comentando de los plazos generales en términos del plástico, que para 2030 sea 100% reutilizables. Y también con Perú se ha participado en cierto diálogo horizontal en este tema. Como segunda buena práctica identificada o política de interés, encontramos el tema de la deforestación. En este aspecto, Colombia, de nuevo, el gobierno colombiano tiene altas expectativas e intereses en... ¿Qué pena, me escuchan? Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, en el orden de la deforestación, pues Colombia tiene altos intereses y pone bastantes recursos en el frenar la deforestación, especialmente en la Amazonía. Y recalcamos también una política o estrategia nacional para hacer frente a la deforestación en la tala ilegal en la Amazonía por parte de Perú, que es que a través de la implementación de un sistema de monitoreo satelital exista la planificación estratégica intersectorial para intervenir de la forma más adecuada áreas que se encuentran en deforestación, especialmente áreas con temas de minería ilegal. Recalcamos que es una estrategia valiosa porque está complementada con el tema de conservación de bosques y cambio climático. Y esas son las 2 principales prácticas que reconocemos. La 3, la ley de prohibición de plástico de un solo uso sí. Del Perú. Perfecto, sí, la ley de prohibición de plástico de un solo uso de Perú es otra
que ya hay avances sobre este tema y que también rescatamos de nuestros compañeros peruanos. Gracias. Disculpa, Miguel, pensé que ibas a compartir tú, por eso no compartí de inmediato. No, no te preocupes. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Miguel y Ileana, por este resumen. Estaríamos ahora pasando al siguiente subgrupo de México, lo cual había sido facilitado por Bridget de nuestro equipo, con Moisés Hernández como relator, y quiero aprovechar también para compartirle que se tenía en ese grupo la presencia del señor Efraín Alba, de la Secretaría de Economía. Entonces, si nos escucha, gracias por su presencia y el respaldo que nos da también su presencia en ese grupo y en el evento del foro. Ok, adelante. Muchas gracias, Sylvain. Agradezco a todos los participantes de las diferentes dependencias del Gobierno de México que estuvieron con nosotros en el subgrupo de nuestro país. Nosotros como subgrupo identificamos dos grandes aspectos. El primero es un desafío y el segundo una buena práctica. Y en eso se centraron nuestras intervenciones, las cuales me permito compartir a continuación. En primer lugar, el desafío. Falta una cultura enfocada al medio ambiente. Las actividades realizadas por los ingenieros y otros profesionales dedicados a la minería tienen un amplio impacto social. El sector educativo es un factor principal para el desarrollo sostenible. Los participantes de México coincidieron en que se necesita evaluar y robustecer lo que ya se realiza en torno a la cultura ambiental en las universidades, en específico en la modalidad educativa dual y la educación bilingüe sustentable. El trabajo con programas verdes es muy importante, en lo cual se incluye la idea de campus verdes y el cuidado del agua. La cultura del medio ambiente tiene que estar cimentada desde los niveles básicos de educación, a fin de que se comprenda el concepto de sustentabilidad, el cual es un concepto que también favorece avances tecnológicos. Es fundamental transformar la mentalidad acerca de la minería, haciendo a un lado la visión depredadora e incluyendo aquella que minimiza su impacto ambiental, bajo una estricta regulación ambiental realizada por el Gobierno de México. La meta debe ser formar una ciudadanía comprometida con el medio ambiente. También es necesario reforzar los espacios de participación política de las comunidades locales y la industria, en la cual debe participar más en el tema de la investigación aplicada, entendida como una actividad que incluya a la industria, la comunidad y el sector educativo, y en lo cual Canadá es líder. Por otro lado, y pasando a la buena práctica identificada en el subgrupo de México, menciono lo siguiente. La certificación ambiental ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, PROFEPA, es un instrumento excelente para demostrar que una empresa minera cumple con estándares ambientales. La certificación también puede ser ampliada como actividad si se logra certificar al personal de las empresas. Las instituciones de educación superior juegan un papel importante, ya que pueden certificar en materia de medio ambiente y responsabilidad corporativa, en lo cual puede incluirse a los trabajadores de la industria minera y también a los estudiantes. Es importante que se enseñe a las empresas cómo cumplir a cabalidad los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual, a su vez, les facilitará tener una interacción con otras empresas y organizaciones con buenas prácticas a nivel internacional. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Moisés. Ahora nos tocaría el último subgrupo geográfico con los de Perú, que ha sido facilitado por Vicente Montoya, parte de nuestro equipo de SICAN, apoyado por Luis Ledesma, del Ministerio del Ambiente de Perú. Entonces, Luis, te pasamos la pelota. Adelante. Sí, Sergio va a ser el que ahora relate para nuestro grupo. Eran dos. Gracias. Se han trabajado juntos. Adelante. Sí, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a no expresar algunas de las reflexiones realizadas en el grupo de Perú, las cuales, bueno, en torno al principio estuvieron relacionadas respecto a la gestión sostenible de los plásticos, que es un tema bastante importante que viene siendo desarrollado por los países en la región y en la Alianza del Pacífico. Al respecto, uno de los puntos importantes que se menciona es que, se resaltó la importancia de que las normas y regulaciones que vayan siendo emitidas pues puedan ser actualizadas de la mano con los avances en cuanto a estudios e investigaciones sobre los temas, ya que alternativas que antes nos parecían una mejor alternativa o más sostenible o ambiental, podrían no serlo actualmente. También se resaltó la importancia de contar con información no consistente, con una línea base de información que permita generar políticas que puedan ser finalmente aplicadas, ¿no? Y por supuesto tomando como referencia las buenas prácticas que podemos encontrar en otras regiones del mundo. También, bueno, se resaltó que respecto a la gestión sostenible de los plásticos en el Perú existe un diálogo bastante fluido entre los diferentes actores, no desde el gobierno como las empresas y la sociedad civil, lo cual favorece la implementación de la regulación, en este caso del plástico de un solo uso. Se reconoce también la importancia de la existencia de mesas de diálogo y grupos o espacios de trabajo para el intercambio de información sobre los avances en las diferentes regulaciones. Otro eje importante sobre el cual se trató es la importancia de las campañas de sensibilización a la ciudadanía, ¿no? Promover estilos de vida más sostenibles, un consumo responsable y una gestión integral de los residuos con la participación de todos los actores. De igual modo, se reconoció dentro de los actores clave para el tema de la gestión del plástico a las asociaciones de recicladores, ¿no? Y la importancia de promover su formalización. Finalmente, también se reconoció la importancia de promover certificaciones verdes en los sectores extractivos y en las empresas que permitan promover mejores prácticas más amigables con el ambiente y sostenibles. Esos serían los puntos identificados en este grupo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Así hemos cumplido con una gira de los cuatro países. Entonces, muchísimas gracias. La grabación nos ayudará también en complementar estas notas que han sido tomadas y los resúmenes. Y justo la persona que viene en la agenda del día de hoy es la persona que nos va a redactar ese informe. Entonces, aquí invito ahora a nuestro estimado consultor y experto medioambiental de nuestro programa Educación para el Empleo con la Alianza del Pacífico y parte del equipo de SICAN, el señor Israel Ávila, en compartir sus observaciones y conclusiones sobre la totalidad de nuestro foro con los cuatro webinarios. Estimado Israel, te paso la pelota. Adelante. Gracias, Silvain. Muy buenos días y buenas tardes a nuestros participantes en Chile. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde.
Creo que mi voz no suena tan bien en francés, así es que ahora prosigo en español. Bueno, hemos tenido unas jornadas intensas, pero exitosas a lo largo de estos 4 webinarios que han conformado nuestro foro sobre la sostenibilidad ambiental en el ámbito extractivo y de la educación y la formación técnica y profesional. Como hemos visto, durante la ejecución del foro se han abordado y destacado la relevancia de la sostenibilidad ambiental desde diversos y enriquecedores puntos de vista, pasando desde la importancia de la formación educativa con una perspectiva ambiental, las buenas prácticas del diseño y políticas públicas, la gestión, certificación ambiental y hasta acciones muy puntuales para la reducción de los impactos ambientales. Estos espacios y exposiciones han fortalecido el diálogo entre todos los actores involucrados en el cuidado del ambiente, desde el gobierno, así como las empresas, la sociedad civil y el ámbito educativo, abriendo de esta forma canales de diálogo y reflexión. Ahora, en este 4º webinario, hemos escuchado a los participantes, expertos y expositores dialogando e intercambiando ideas sobre experiencias en la gestión para la sostenibilidad ambiental. Estas experiencias nos han brindado un panorama muy amplio de cómo se está trabajando, desarrollando y abordando estos temas de manera concreta en los países de la Alianza del Pacífico y Canadá. Ahora me gustaría brindarles algunos datos, además de unas breves conclusiones que hemos recopilado a lo largo de la realización del foro en estos 4 webinarios. Basados en el contexto de que somos un grupo diverso, no solo en términos geográficos, sino también en términos de sociolaborales, con responsabilidades e intereses diferentes, debemos reconocer que es un desafío hablar e intercambiar ideas sobre la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, mediante las exposiciones y el espacio de trabajo interactivo que acabamos de tener, hemos identificado avances significativos que pueden reflexionarse y compartirse entre los países involucrados, además de favorecer y fortalecer los avances en algunos otros países. Algunos de estos temas claves más relevantes e identificados durante las exposiciones son: en el webinario A de acciones para la reducción del impacto ambiental tenemos que existen leyes y marcos regulatorios sobre plástico de un solo uso, con el propósito de reducir la descarga de estos al ambiente, cubriendo todas las etapas del ciclo de vida de los residuos y adoptando un enfoque de economía circular. También se analizaron escenarios de reducción de emisiones de carbono neutralidad al 2050 mediante acuerdos voluntarios a los sectores involucrados, empresas, identificando y diseñando incentivos para la reducción de la huella de carbono. En ese sentido, también tenemos que el desarrollo de los territorios con un alto valor social es una pieza clave para generar nuevos consensos y políticas, ya que pone en manifiesto la diversidad de los contextos y actores y las estrategias requeridas para solucionar problemáticas del cuidado del entorno ambiental y social. Además, el éxito de la gestión integrada del agua mediante la concertación y la acción colectiva de los ciudadanos. Asimismo, también hemos visto que la remediación ecológica como una buena práctica ambiental, además de las mejoras constantes en la normatividad de la buena gestión hídrica. Con respecto al webinario B, del desarrollo del capital humano con perspectiva ambiental, algunas de las conclusiones o recomendaciones que obtuvimos fueron las siguientes. Se analizó el modelo de educación por competencias con un enfoque ambiental que ha resultado muy exitoso para la formación de personas o capital humano mediante la educación para la sostenibilidad. El enfoque por competencias, el cual se basa en el saber y en el saber hacer, ha permitido una formación con valores y enfoques ambientales actualizados, la cual es requerida en el mercado laboral actual. Este modelo de educación bilingüe ha brindado la oportunidad de reducir la brecha de acceso a la información tecnológica y ambiental, lo cual permite a los estudiantes el acceso a información actualizada para una mejor preparación académica. Asimismo, también hemos escuchado políticas a largo plazo ajustándose a las propias agendas nacionales con el enfoque de sustentabilidad y su impacto en la sociedad para el acceso a una mejor calidad de vida. Por otra parte, la aplicación de herramientas para la evaluación ambiental como lo son los estudios técnicos científicos, los cuales tienen los objetivos de prevenir, mitigar y restaurar los posibles impactos ambientales y así reducir sus efectos negativos al ambiente y a la salud humana. Además, el diagnóstico y generación de información de línea base
para la implementación de políticas públicas adecuadas a las realidades nacionales con un punto de vista muy amplio y diverso de todos los actores involucrados. También se destacó la importancia de la transición energética y la lucha contra el cambio climático a través del impulso de la generación de energía renovable y no convencional, de la eficiencia energética y de la movilidad sostenible. Y por supuesto, sin dejar de lado la investigación aplicada en el cuidado del ambiente para generar conocimiento científico y su puesta en práctica en la realidad del entorno en el que se está aplicando. Con relación al webinario C, de procesos consultivos y sistemas de reconocimiento de buena gestión ambiental, algunas de las conclusiones y recomendaciones son las siguientes. Vimos el proceso a detalle de una buena política ambiental, como es la auditoría, para la obtención de certificados de industrias limpias. Además, la importancia de una buena gestión en la seguridad ambiental y laboral en las áreas de trabajo, así como algunas medidas tomadas para evitar contagios de la COVID-19. Estas buenas prácticas para el desarrollo de una minería sustentable también fueron abordadas mediante la exposición de los protocolos de medidas de criterios indicadores para las comunidades, el medio ambiente y el cambio climático, así como también la contribución de la economía circular para el carbono neutralidad y la buena gestión de los residuos plásticos. Además, sin olvidar el fomento de sinergias para todos los actores involucrados en el desarrollo de políticas públicas eficientes, integradas, acordes a su contexto nacional. Ahora, en este último webinario, con respecto al trabajo en grupos y plenarias, del ejercicio del trabajo en subgrupos, llegamos a las siguientes observaciones. Se identificaron hasta el momento 13 buenas prácticas y políticas que han sido de interés por ser replicadas por otros actores. En el tema A, tenemos la existencia de políticas públicas efectivas. Además, tenemos la observación de que se tiene acceso a la información científica, es clave a estos espacios donde se puede acceder a información con un sustento bastante científico. También es destacable la elaboración y la propuesta de hacer mesas con empresas denominadas mesas público-privadas, buscando soluciones concretas y sumando diferentes actores. A su vez, también es importante y se destacó la importancia de incorporar las energías verdes al sector extractivo, así como la movilización de los actores, por ejemplo, de estudiantes que tengan competencias medioambientales y sensibilidad al medio ambiente a través de la incorporación desde la sociedad civil. En el tema B, tenemos que la vinculación del ámbito académico con la industria y el sector gubernamental es bastante importante. Asimismo, también se generó la sensibilidad al interior de las instituciones y los funcionarios bajo las perspectivas de género y del cuidado y prevención del ambiente, con la incorporación de comunidades estudiantiles enfocados en niños principalmente en los programas medioambientales. También es importante el desarrollo del aprendizaje aplicado en la materia ambiental. También la incorporación de los programas de estudio de diferentes especializaciones, la temática medioambiental, el desarrollo de herramientas desde una etapa formativa. Mejorar asimismo los procesos existentes. Centrarse en las personas con una formación, con una ciudadanía global. En el tema C, vimos la circularidad de la materia reciclable es tener una visión de país, una lectura macro, lo cual permite trabajar en acciones concretas en el sector privado y con las dependencias de gobierno. Este es un trabajo desde una organización de la sociedad civil. También debe de existir relación gobierno, comunidades locales y o indígenas. Es esencial dedicar tiempo para trabajar en colaboración con las comunidades locales y asegurarse que tienen la oportunidad de contribuir a cualquier política o programa público. También vimos la importancia de los programas de autorregulación ambiental. Esto es vincular de una forma más humana a las empresas mineras con las comunidades locales. Históricamente, la minería ha sido dedicada a extraer los recursos, pero ahora las empresas deben tomar en cuenta el paisaje, el entorno natural, lo cual incluye a la población. Lo anterior obliga a la empresa a cambiar su mentalidad, a romper este paradigma y a hacer una minería más
sostenible. También a su vez, a nivel en el trabajo en grupos geográficos, tenemos algunas fortalezas detectadas. En el caso de Chile, la colaboración en una mirada transversal de políticas ambientales y representación en diferentes foros multilaterales. Por parte de Colombia, se destaca las acciones para la reducción de residuos ambientales mediante una estrategia nacional de economía circular. En el caso de México, se destaca una buena práctica de políticas públicas que es la regulación y vigilancia ambiental constante en el sector minero a niveles de primer mundo. En el caso de Perú, una gestión sostenible de los plásticos. Y en el caso de Canadá, en sus exposiciones y sus aportaciones en este parte de este espacio interactivo, es la materia de criterios indicadores para lograr una minería sustentable, además de una buena gestión de los recursos hídricos y la innovación de la investigación pública. Los desafíos de implementación, como tal es el caso de la cultura del medio ambiente, la falta de mesas de intercambio de diálogos, además se identificaron como una oportunidad del fomento de las mesas de trabajo entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Asimismo, también se incentiva a la economía circular para abrir nuevas oportunidades de negocios. Además, el fortalecimiento de las políticas públicas ambientales actualizadas y aplicables a las realidades nacionales. Hemos observado el interés de algunos participantes para establecer sinergias. Por ejemplo, destacando la muy importante colaboración técnica, por ejemplo, entre Chile y México. En el caso de los sectores público-privado, se están proponiendo mesas públicos-privadas desde lo civil con empresas. Por ejemplo, un caso específico, la Asociación Civil Recíclame y el Ministerio del Ambiente en Perú. Bueno, estos son entre algunas otras que compartiremos más adelante en el informe del foro. Este enfoque e intercambio de ideas desde diferentes ángulos nos brinda un reconocimiento de experiencias y fomenta el intercambio no solo de ideas, sino también de soluciones y reflexiones que nos acercan más hacia un sector extractivo más sustentable y consciente del cuidado del medio ambiente. Y el cuidado y respeto y protección al medio ambiente es una tarea de todos como sociedad, ya que es nuestra herencia y legado, no solo por los que vivimos ahora, sino por nuestros hijos y las generaciones futuras. Ahora quiero agradecer a las personas que nos brindan amablemente su experiencia y conocimiento en este foro. Además, aprovecho el momento para informarles que el trabajo realizado en las últimas 4 semanas del foro no termina al concluir este evento. Ahora invito a mi colega Brigitte, quien es agente principal del programa responsable del componente dedicado al fortalecimiento del diálogo regional, para explicarles cuáles serán las actividades post-foro. Adelante, Brigitte. Muchísimas gracias, Israel. Me alegra poder compartirles las actividades post-foro que tenemos planificadas para el último año y medio del programa que resta, cuyo cierre está planificado para el 31 de marzo 2023, dirigidas a alcanzar los resultados esperados del programa y que son los siguientes. En primer lugar, después del foro, estaremos redactando y publicando un informe, una memoria de todo el proceso desarrollado que resumirá la información compartida en los 4 webinarios del foro, en el cual abordaremos más ampliamente las conclusiones y recomendaciones expuestas. Este documento pretende convertirse en un documento de información y difusión del evento, así como una herramienta útil para continuar el diálogo, el análisis y reflexión sobre los temas tratados en el foro. El informe será compartido con todos ustedes, estimados y estimadas panelistas y participantes, y con todos los socios del programa EPAP. En segundo lugar, más adelante, conformaremos grupos de trabajo en sostenibilidad ambiental a nivel nacional en cada uno de los 4 países de la Alianza del Pacífico y a nivel regional, consolidando la colaboración con el Grupo Técnico Medio Ambiente
y crecimiento verde de la Alianza del Pacífico. Para continuar fortaleciendo ese importante tema del programa Educación para el Empleo en la Alianza del Pacífico. En estos grupos nos concentraremos en un trabajo que pretende profundizar en la identificación y sistematización de las políticas, buenas prácticas, lineamientos y recomendaciones medioambientales surgidas en el foro para impulsar y apoyar su implementación. Y finalmente, para concluir, esperamos desarrollar otras actividades en el último año del programa Actividades de Capacitación para continuar fortaleciendo las competencias de los actores nacionales en la implementación de dichas políticas, buenas prácticas y lineamientos a través de talleres temáticos u otros mecanismos que surgen del diálogo con los países. Muchísimas gracias y a ti, Sylvain, para introducir las últimas palabras de cierre por las autoridades políticas. Muchísimas gracias, Brigitte. A ver. Muy bien, entonces hemos llegado finalmente hacia el término de nuestro foro intersectorial de sostenibilidad ambiental en la Alianza del Pacífico y Canadá, buenas prácticas y política en el ámbito extractivo y en la formación técnica. Tengo el gran gusto de presentarles a nuestra siguiente autoridad política que se conecta con nosotros desde la Ciudad de México para las palabras de cierre, no solo del webinario, sino también de todo nuestro foro anual. Hablo del licenciado Tonatiu Herrera Gutiérrez. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Él fue director de Coordinación Técnica y Planeación en el fideicomiso de Fomento Minero. También ha desempeñado distintos cargos, entre los cuales ha sido docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estimado subsecretario, le damos la bienvenida. Adelante. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Saludo respetuosamente a todos los asistentes del Foro Intersectorial de Sostenibilidad Ambiental en la Alianza del Pacífico y Canadá. Buenas prácticas y políticas en el ámbito extractivo. Particularmente a los representantes de los sectores público, privado y social de Canadá y de los países que integran la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo, agradezco a Goldsh Institutes Canadá, la agencia ejecutora del Programa de Desarrollo Sostenible y Competencias, siendo este foro una de sus actividades principales. Y saludo, por supuesto, a todos los que lo han hecho posible y a los participantes. El tema de la sostenibilidad y la minería es un tema controvertido. Tenemos la necesidad de todos los productos que provienen del sistema extractivo, en particular de la minería, con lo que se refiere a la vida moderna y, por supuesto, a la transición energética. Pero de igual forma, sabemos que los proyectos en forma individual tienen un alto impacto a nivel local. De manera global, entonces, esa es la contradicción. Precisamos de todo lo que proviene de la minería y de nivel local tenemos altos impactos que tienen que ser evaluados en forma rigurosa por las autoridades ambientales de todos los países. Esto se refiere, por supuesto, al agua, al cambio de uso del suelo, pero también al aire. Y para hacerlo sostenible, o para ser sostenible, entonces precisamos actividades que son cuestionadas en esos términos. ¿Cuáles son los elementos que consideramos pueden ser la forma de atender estos temas?
Por supuesto están las evaluaciones ambientales, pero también, y esto es importante decirlo, está el tema social. Y ahí creemos que la consulta es un instrumento necesario, no solamente para considerar lo que se ve como una autorización, una validación social, sino para permitir que las comunidades en donde se realizan las actividades puedan tener una voz y puedan tener acceso a los beneficios razonables que la Corte Interamericana ha señalado como necesarios. Por eso es que en México vamos a avanzar en relación con las consultas y los proyectos mineros. Pero esto tiene que ser realizado con todos los estándares que la convención, que el convenio 169 y los distintos acuerdos internacionales así nos lo plantean, pero también pensando en que lo tenemos que extender no solamente a las comunidades indígenas, sino a las rurales y en general a todas las comunidades que puedan ser afectadas por la actividad minera. De igual forma, no basta con ello. Este es un instrumento que está o que debe ser puesto en manos de los actores sociales relevantes, que son quienes viven actualmente en los lugares donde se proyecta o se llevan a cabo estas actividades productivas. De igual forma, también consideramos que tenemos que tener una visión general y sistemática de todos los temas ambientales, agua, aire y suelo. Así tenemos ahora, nosotros hemos utilizado el Programa Nacional de Remediación de Suelos, pero también tenemos el inventario homologado de presas de jales. Lo que buscamos con estos es tener el universo completo de toda la problemática relativa a las actividades que se realizaron en el pasado, las que se llevan a cabo y, por supuesto, para prever las que se van a realizar. Una vez que tenemos esta visión conjunta, este universo, entonces podemos sistematizar, actuar y plantear políticas. El caso del inventario homologado de presas de jales, y quiero terminar aquí mi presentación, ha sido muy importante. Pasamos de 33 a 126, pronto llegamos a 400, cerca de 400, y ahora tenemos 585 sitios ubicados como presas de jales. Esto nos indica que con esto estaríamos cumpliendo con algunas de las aspiraciones que a nivel internacional hemos perseguido y que cumplimos a nivel nacional. Tardaremos, por supuesto, en implementar una política general, pero tenemos que ir rama por rama y empresa por empresa para que la responsabilidad que es social se traduzca en una responsabilidad individual de cada una de las empresas y de los integrantes y actores que tienen que ver con las actividades extractivas. Así pues, felicito pues a todos y a todas quienes han participado en este foro y esperemos que con este intercambio de experiencias y el diálogo podamos transitar hacia un ambiente que podamos proteger y sea sostenible. Y para ello, pues tenemos que ir juntos. Muchísimas gracias. Wow. Estimado subsecretario Herrera, más bien gracias a usted por estas palabras percutantes y me encantó su manera de ver el tema de manera sistémica. Entonces, en nombre de CICAN, Colleges and Institute Canada, también de parte de la cooperación canadiense y de todos los participantes, y en eso no solo de los 56 personas conectadas hoy día, sino también de las 693 personas inscritas al foro, quiero agradecerlo, estimado subsecretario, por sus palabras y del respaldo de su gobierno de México al evento nuestro. Nuestra última autoridad política nos viene de Bogotá, pero es compatriota mía canadiense para dar las palabras de clausura en representación del gobierno de Canadá. El señor Claudio Ramírez es consejero económico y comercial en la Embajada de Canadá en Colombia. Antes de ocupar su cargo actual, Claudio se desempeñaba como director adjunto para América del Sur en Asuntos Mundiales Canadá, cuyas responsabilidades incluían los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú
Uruguay y la Alianza del Pacífico. Anteriormente, sus asignaciones internacionales fueron consejero regional, financiero y económico para el Consejo de Cooperación del Golfo en la Embajada de Canadá en Emiratos Árabes Unidos, cónsul y agregado comercial en el Consulado General de Canadá en Estados Unidos y segundo secretario comercial en la Embajada de Canadá en Venezuela. Antes de unirse al servicio diplomático canadiense, Claudio tuvo asignaciones diplomáticas con la Organización Mundial de la Salud en Perú y en Estados Unidos. Claudio es economista de la Universidad de Montreal, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ámsterdam y un posgrado en Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Estimado Claudio, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días. Me llamo Claudio Ramírez. Soy el consejero económico y comercial de la Embajada de Canadá en Colombia y me corresponde dar algunas palabras durante la clausura de este importante taller organizado por SICAN. Lo hago en nombre, obviamente, del gobierno de Canadá y en nombre también de mi embajadora, Marianne Tremblay, embajadora de Canadá aquí en Colombia. ¿Y por qué nos eligieron a Colombia? Obviamente, porque es el país que tiene la presencia pro tempore de la Alianza Pacífico. En el ámbito personal, supongo que me eligieron a mí porque de cierta manera represento una amalgama de lo que es la Alianza Pacífica, del Pacífico. Nací en Chile el 28 de julio, el día de independencia del Perú. México es un país que conozco muy bien, uno de mis países favoritos en términos de su gastronomía, de su cultura. Y lo elegimos para celebrar los 70 años de mi madre hace un par de semanas. Y además, obviamente, soy canadiense. Entonces, represento también esa colaboración o el fruto de todo lo que tiene la Alianza Pacífico y Canadá y lo que estamos construyendo conjuntamente. No voy a extenderme porque sé que esta es la culminación de cuatro series de webinarios y de una agenda muy nutrida que tuvieron. Y tampoco voy a repetir todo lo que mencionó en la apertura el asistente viceministro de Canadá para las Américas, Michael Grant. Pero creo que sí hay algunos puntos que vale la pena resaltar. Y el primero, un poco en seguimiento a lo que estaba diciendo al inicio, Canadá es un país de las Américas. Las Américas no es solo nuestro vecindario que compartimos, pero también compartimos todos los retos y aspiraciones que tienen los países de la Alianza Pacífico. Y los valores también. Compartimos valores en relación a la equidad de género, a la sostenibilidad, y al empleo, a la prosperidad. No voy a extenderme porque sé que esta es la combinación de cuatro webinarios con una agenda muy nutrida y conversaciones con personas de muy alto nivel y entre los cuatro países participantes y SICAN y los participantes de Canadá también. Tampoco voy a repetir lo que dijo el asistente viceministro de Canadá para las Américas, Michael Grant, en sus palabras de apertura. Pero creo que sí hay algunos puntos que es importante resaltar. El primero es que Canadá es definitivamente y firmemente un país de las Américas. Compartimos con Perú, con Chile, con Colombia, con México, el mismo vecindario, los mismos retos, los mismos valores de equidad de género, de defensa de derechos humanos, de sostenibilidad. Canadá también es uno de los países mayores inversionistas, digamos, en el sector de minería, en el sector extractivo, en esos cuatro países. Y nosotros, a lo largo de nuestras historias, hemos ido aprendiendo a cómo apalancar esos recursos naturales, a cómo utilizarlos para el bienestar económico y social, a través de la inclusión, a través del diálogo con diversos actores, con sociedad civil, con comunidades locales, indígenas, con mujeres y con el sector privado, obviamente. Y esas son experiencias que nos gusta seguir compartiendo con los países de Alianza del Pacífico. Canadá no es necesariamente un modelo, porque ser un modelo implica o significa que somos perfectos, y no lo somos.
pero creemos que los errores que hemos cometido y las lecciones que hemos ido aprendiendo para vincular sector extractivo con prosperidad, con empleabilidad, son ciertamente lecciones y ejemplos que se pueden compartir y aplicar de cierta manera en la Alianza del Pacífico. Y para terminar, lo que quiero hacer es reiterar el compromiso que tiene Canadá con la Alianza del Pacífico. Somos, como saben, el primer país no latinoamericano en ser observador de la Alianza del Pacífico. Somos un país muy comprometido con varios proyectos de cooperación, incluyendo este. Y vamos a seguir participando como país observador activamente en toda la agenda de la Alianza del Pacífico para seguir construyendo este diálogo productivo, constructivo. Vamos a participar al foro de cooperación con países observadores que viene adelante la semana próxima y también intentaremos estar presente en las cumbres ministeriales que se van a seguir realizando, no solo este año bajo la presidencia pro tempore de Colombia, pero también el año próximo cuando pasa a México. Y por fin, darle las gracias a SICAN, a toda la organización de SICAN por este evento, a todos ustedes por haber participado durante estos cuatro webinarios. Y mirando hacia adelante, pueden seguir contando con nuestras embajadas, con nuestro gobierno en Ottawa, para seguir apoyando y construyendo y sumando con todo lo que se está haciendo dentro de la Alianza Pacífico. Muchas gracias. Tu micrófono. Silvain, tu micrófono. Sí. Bueno, eso debía pasar antes que se cierre el evento. Estimado Claudio, en nombre de SICAN, de nuestro socio de la Alianza del Pacífico, también agradezco tus palabras. Además, queremos aprovechar tu presencia para agradecer al gobierno canadiense por haber confiado en SICAN y en nuestro socio de Chile, Colombia, México y Perú para el buen uso de los 16 millones de dólares canadienses. Para terminar, quiero agradecer a todos ustedes, querido participante, por su buena disposición a tomar parte del foro, por su a todo y todas nuestros exponentes. Muchas gracias por habernos compartido su tiempo y sus competencias, las cuales han sido muy apreciadas. También quiero agradecer a los miembros del comité organizador por su gran ayuda en la coorganización del foro y a las coordinaciones nacionales de la Alianza del Pacífico en cada país por su apoyo y el buen desarrollo y la promoción del foro y la colaboración como enlace y nexos con sus respectivos ministerios. Y también quiero agradecer a mis colegas de SICAN y a las empresas de eCongress y Movisound por su gran esfuerzo y dedicación para llevar a cabo el foro. Verán en las diapositivas del cierre los nombres de estas personas de alta calidad y dedicación. Verán también en esta misma diapositiva un código QR, lo cual le lleva al sondeo de satisfacción. Entonces, les agradecemos de tomar unos segundos para llenarlo, para ayudarnos en mejorar este tipo de evento para el año próximo. Entonces, muchísimas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup, Chaltomay. Con eso me despido de ustedes y les deseo un buen fin de jornada. Gracias. Thank you.